Cariño, cariño, espera. Necesito ducharme. Será rápido. Amber, eres muy rápida. Oye, Amber. Amber. ¿Dónde estás? Aquí, cariño. Tranquilo. He estado enamorada del millonario desde hace mucho tiempo. Sincera y apasionadamente. La única manera de conquistarlo es eliminando a mi rival. Espera, es mi teléfono. Espera. Cariño, ¿me estás engañando? ¿Qué? Me estás engañando. Espera, cariño, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo? Es decir, ¿cuándo? Mientras trabajo, ¿verdad? Entonces tú traes chicas aquí y se divierten. Espera, es solo un malentendido. Yo nunca haría eso. Claro. Esto se acabó, Alan. Espera, Amber. Diviértete con tus chicas. Amber, espera. ¡Amber! ¡Espera! ¡No puede ser! ¡Amber! Señor, ¿necesita ayuda? Bella, sí, sí, necesito ayuda. Por favor. Dale. Dale. Dale esto a Amber. Esta es la única cosa que probará que solo la amo a ella. ¿Qué estás esperando? ¡Ve! Enseguida, señor. ¿Señorita? Señorita, el señor Kingsman me pidió que le diga algo. Dile que estoy dispuesta a escucharlo. Es solo que necesito aclarar mi cabeza primero. Dijo que nunca la amo. Que solo era su juguete. Y además le pide que se vaya de su casa lo antes posible. Lo siento. Amber, ¿eres tú? Señor, me temo que ella no volverá. ¿Qué te dijo? Ella no quiere volver a verlo. ¡No! ¡No! ¡Ella es el amor de mi vida! ¡No puedo vivir sin ella! Señor, con todo respeto, tal vez debería prestar atención a alguien que siempre ha estado a su lado, que siempre ha tenido amor en su corazón para usted. Espera, Bella. ¿Estás diciendo que...? Sí, siempre. Y nunca lo dejaría como ella lo hizo. Se lo prometo. Tranquilo. Aquí estoy para usted. Tranquilo. Y así se convirtió en mío. Pero en lugar del hombre enérgico de quien me enamoré, solo tenía su fantasma. Querido, ¿por qué no te has vestido todavía? No quiero ir al restaurante. Ve sola. Estás triste otra vez. ¿Está bien? ¿Sabes? Yo puedo animarte. No estoy de humor.
Nunca estás de humor. Ni siquiera quieres tocarme. Espera, lo siento, yo solo... No sé qué está pasando. No sé qué me pasa. Está bien. Entonces tal vez ir al restaurante te anime un poco. Y quién sabe, tal vez esta noche te den ganas de hacer las tareas de un esposo. ¿Sabes? Tal vez tengas razón. Tal vez hoy sea el día. Querido, ¿quieres entrecot o filete miñón? Ese olor es un olor familiar. ¿Lo notas? No lo noto. Probablemente es solo tu imaginación, querido. Escucha, regresaré en un momento, ¿sí? Pregunta si tienen un menú en braille, ¿de acuerdo? ¿Bella? Vaya, te ves muy bien. ¿Todavía trabajas para Alan? Eso no es asunto tuyo. Te vas a casa. ¿Perdona? Aquí tienes $1,000. Tómate el día libre. Ok, bien. Pero solo... Espera, en caso de que veas a Alan... ¿Podrías darle esto, por favor? ¿Por qué sigues usando esto? Es decir, ¿no estás enfadada con él por lo que te dijo? Estaba enfadada y esperé mucho a que él se acercara a mí y hablara. Pero... Nuestro amor es muy fuerte para desaparecer sin dejar rastro. En fin, gracias por el dinero. Adiós. Adiós. ¿Amber? ¿Eres tú? ¡Amber! ¡Amber! ¡Querida! ¡Di algo! Te extraño mucho. Aunque había eliminado a mi rival, no pude destruir su amor. Porque era imposible. Solo me queda decir la verdad y arrepentirme por destruir su relación. Quería estar con la persona que amaba, pero nunca consideré que tal vez él no quería estar conmigo. Por desgracia, fue así como me di cuenta de que la felicidad construida sobre las lágrimas de otros es como un castillo de naipes. No resistirá la prueba del tiempo.